Un poquito más abajo, por favor, ahí a la línea. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saluditos. Son las 2:08 y estamos empezando este ¿qué demonios es esto? Número 15. Así es que, pues vamos a empezar este podcast con, bueno, pues unos saludos que ya saben que siempre es la tradición. Permítanme tantito, que apenas me estoy conectando. Siempre llegamos aquí derrapando. Bueno, pues gracias a Dios tenemos unas ocupaciones que estamos allí cumpliendo con ellas. Eloísa, muchas gracias por tus estrellas. Recuerden que tenemos las estrellas activadas. Eli Fuentes. Eloísa, perdón, nos saluda desde Tampico, Tamaulipas. Eli Fuentes está por aquí. Marina Jiménez. Silvia Barrera. Yuko Mus. Melwin Romero. Díaz Rubio desde Houston. Díaz Rubio. Desde Morelos, Melvin, perdón. Eduardo Javier, Hermoso Jade, dice, hola, familia Sin Miedo, ya llegué. Gris Ramos, compartido. Yolanda Alvidres, Vanessa Díaz, Valentín Martínez y Carlos Eduardo. De este lado está Berito Espíndola, desde Argentina, Buenos Aires. Holguín López, hola, aquí presentes desde Querétaro. Estaba escuchando la historia de Ámbar, la niña posiblemente contactada, súper interesante. Está muy interesante esa historia, vamos a darle seguimiento. Ah, tenemos una actualización de ese caso, ahorita que me acordé. Eliane Garamendi, hola, te voy a pasar, amor, una foto. Lujavi Moreno, Carmen Rodríguez, Rocío Espinosa, perdón, Nenji Jim, Fidel Molina, Noé Sánchez, Carolina Isa, Zay Martínez, Mari Salinas, Lulú Flores, Carmen Rodríguez, Luz Vega, Mariana Ramírez, Miriam Espitia y Gerardo Bautista desde New York. Así es que Vanessa Díaz, muchas gracias por sus estrellas. Tenemos las donaciones abiertas en YouTube y las estrellas abiertas en Facebook, ¿ok? Bueno, déjenme pasar una imagen, permítanme tantito. Te la voy a pasar a tu WhatsApp. Este es la imagen que les vamos a mostrar en unos momentos. Es la imagen, el dibujo que hizo Ámbar en esa época en donde tenía 7, 8 años, en donde se le apareció esta entidad o estas entidades bajando de esa nave espacial en ese sueño. Pero ella dibujó, ¿se acuerdan que dijo que era un círculo y un triángulo? Es muy especial el dibujo que hizo. Ahorita se los vamos a mostrar en unos momentos cuando me digan que lo tienen listo. Y ese dibujo lo guarda. Dice, este símbolo es el que Ámbar hizo cuando tuvo el sueño. Lo guardo desde entonces. Es el que tenía la mujer en su traje. Recuerden que tenía un símbolo en la parte de enfrente con un verde, dice que un verde muy, muy fuerte, un verde fosforescente, y que eran unos trajes de látex. Ella los describió así, unos trajes como de látex pegados. Entonces, bueno, es algo que es muy extraño. Es algo que llama mucho la atención porque, bueno, la niña está muy despierta, la niña habla con mucha coherencia y pues, no solamente le ha pasado eso, ya vimos que le han pasado un poquito de más situaciones extrañas, así es que puede ser una contactada. Vero Miranda, muchas gracias. Vero Miranda abre las donaciones. Saludos hasta New Jersey, dice Rosalba Ledesma, Georgina Mejía, Sandra Zapata. Amber Hers, esa exactamente... Jesús More, por eso la dejó Johnny Depp, porque la contactaron. Exactamente esa, Jesús More. Lupita Cruz, saluditos. No sabías, ¿verdad? No, sí, por eso la dejó Johnny Depp, porque era contactada. Nos habló ayer, te mandó saludar, de hecho. Te mandó muchos saludos. Adriana Treviño González. Hola, buenas tardes desde Saltillo, Coahuila, México. Saluditos, Adriana Treviño.
Buenas tardes, dice. Aquí gustosa de escucharte. Angie González dice: hola, buenas tardes, saludos y bendiciones, Magda, desde Cuautitlán Izcalli, México. César Ortiz, también anda por aquí el maestro César Ortiz de Iztapalapa. Desde Iztapalapa para el mundo. Lulis Treviño, saludos desde Monterrey. Hermoso Jadia. Omar, te mando mis estrellas pobrinas. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, Omar, buenas tardes. Marlene, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Ciudad Lázaro. Desde Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mercy, Marcy y sus timbales show. Órale, músicos, qué padre. Berenice Robledo, presente como siempre. Saludos desde Dallas, Texas. Dice, ni los extraterrestres le ayudaron a ganar el caso a Amber Heard, Zay Martínez. Vamos a poner la imagen. Esta es la imagen que nos manda la mamá, Yasmín, la mamá de Amber. Y nos dice esto. Este símbolo es el que Amber hizo cuando tuvo el sueño. Lo guardo desde entonces. Es el que tenía la mujer en su traje. Muchas gracias. Es la única actualización que tenemos de este caso. Pero bueno, me parece muy interesante. Me parece muy interesante que pues ella se haya tomado el tiempo de dibujarlo y de mandarlo. Así es que bueno, allí está. Y ayer estábamos hablando en la noche de conspiraciones. Estuvo muy bueno el programa. Estuvo muy, muy bueno. Saludos hasta Zapopan, Cecilia Garios. Saludos hasta Querétaro, Nayeli Sandoval. Ah, no. Dice Omar, ¿y qué pasó con la casa de Querétaro donde captaron afuera de su casa la sombra parecida? Era extraterrestre. Así textualmente, la persona que nos habló, ¿se acuerdan que nos habló una persona que no era de Querétaro, era su sobrina y ella nos hablaba de Michoacán? Nos dijo que estaba muy indiferente su sobrina, que ni siquiera le había contestado los mensajes y que pues no era posible que nos dieran hasta ahorita ese caso. Que si en un futuro su sobrina estaba un poquito más abierta a que podamos hacer una investigación, adelante. Adelante. Entonces, pues bueno, no importa. Nosotros vamos a seguir adelante y van a seguir saliendo ese tipo de casos en donde sí nos van a dar como Susana, como Nadia, como los amigos que tenemos. Ah, sí, déjenme recordarles, ponemos ahí el banner, por favor. Tenemos un VIP, señoras y señores, este domingo 29. Así es que si ustedes no están, ¿cuántos están en el grupo, corazón? Es un grupo secreto que tienen que ingresar, 39. Ya son 39 los que están en el grupo. Enfrentaremos a una bruja VIP domingo 29 de enero 2023. Para más información, manden un mensaje a la página de Facebook. Tanam, muchas gracias. Desde Canadá nos manda sus estrellas. ¿De qué se trata? Rápido. Una persona nos contacta de que su hermano, la esposa de su hermano y su sobrina tuvieron por allí un altercado, o a lo mejor una decepción con un sacerdote. No quisieron bautizar a su bebé. Es una niña. Y hay cosas que están sucediendo en casa, de las cuales ellos son muy escépticos en este aspecto, pero ya están casi convencidos de que lo que está usando, porque ya está usando a su hija, es una bruja. Así es que hay una leve posibilidad de que esa niña ya esté marcada para que se la puedan llevar, o de que esa niña la estén usando únicamente para, pues como tiene esa impureza, no ha sido bautizada y en esa zona pues se ha escuchado mucho de brujas, pues bueno, la están utilizando para hacer trabajos. Lo peor es que se pone en riesgo la vida de la niña porque la sacan de la cama de donde está con sus papás y la dejan ya sea en el comedor o la dejan en la sala. O sea, está un poco difícil el caso, está difícil. Y esto sucedió también de diciembre a enero, o sea, imagínense el frío, imagínense, la han dejado desnudita, la han dejado sin ropa a la niña. Entonces está muy preocupado los papás, ya nos dieron el acceso, ya aceptaron. Gracias Yelitza por tus estrellas.
Muchísimas gracias. Ya aceptaron. Ya aceptaron. Ya hay esa disponibilidad y bueno, esperemos que la encontremos ahí. Y si es una bruja, vamos a invocarla y vamos a hacer unos trabajos fuertes para que ella se aleje de ese lugar. Y todo va a estar pagado, por nosotros, toda la limpia y todo. Entonces es un VIP como, no sé si me gaste el dinero que ustedes, donen, no sé. Quizá me gasto nada más 5 mil, 10 mil pesos, o quizá me gasto 30, 40, no sé. Tengo unos amigos babalaos que vienen de fuera, ellos son de Sonora, entonces siempre andan en las, ya los conocieron en alguna ocasión en el programa de No Te Alejes. Entonces, ellos, bueno, pues se les pagan viáticos, se les pagan varias cosas, ya están avisados. De hecho, por si ellos son los que entran en acción, son buenísimos, son muy cañones, están muy cabrones, son muy, muy malos para ese tipo de situaciones, como se debe de ser, ¿no? Porque sean malos por no hacer el trabajo, son malos, o sea, si es una bruja, se le van a dejar ir con todo. Entonces, pues vamos a tratar de cuidar a esta niña y de hacer que se le aleje eso que está allí, ¿va? Nayeli, los VIPs, perdón, ahora ando muy, valen la pena, dices ahí. La verdad sí, la verdad sí. Y dice, hola Omar, me encantan tus podcasts, Erika Lira, muchas gracias. Ok, vamos a, dice, ¿quién está aquí? ¿Quiere hablar Marlene? ¿Dónde estaba? Ahorita la leí. ¿O no fue Marlene? Me vi mal. Porque no la vi conectada, sí la vi conectada, ¿verdad? Creo que sí está. ¿Estuvo marcando ayer? Ah, ok. ¿Cómo puedo apuntarme? He tratado, pero no he podido irme a Gómez. Mando un mensaje a las páginas de Facebook, a cualquiera de las que quieras. Les voy a contar una historia súper corta, pero también elegida entre las tantas que nos cuentan ustedes. Hay una persona que pues no creía nada en esto, no creía nada en lo paranormal, nada, absolutamente nada. Y empezó a tener problemas con su esposo muy fuertes, empezó a tener problemas en demasía. Le dijeron a ella que pues probablemente él ya no quería estar con ella, ya tenía a lo mejor a alguien más, porque empezó a tratarla de un momento a otro muy mal. Empezó a tratar muy, muy mal. El señor en las madrugadas empezó. La señora se llama Rocío y el señor se llama Manuel. Y me dieron autorización de decir sus nombres. Muchas gracias. Ellos son de la Ciudad de México. Manuel gritaba en las noches, se despertaba y empezaba a gritar: allí va, agárralo, dispárale. Pero gritos así feos. Y de repente se quedaba otra vez dormido. Y la señora se empezó a asustar. La señora Rocío decía: bueno, ¿qué le pasa a Manuel? Nunca era así. Tenemos 15 años, 20 años de casados. Jamás había ocurrido este fenómeno. Y cada noche el señor: ¡ey, te voy a! Y lo malo es que se despertaba y se le quedaba viendo a la mujer. Obviamente no despertaba completamente. Quedaba en ese rictus trance o en ese rictus somnoliento, perdón. Hasta que en una ocasión el señor no despertó y la señora en la mañana lo movía y lo movía y el señor no despertaba. Y cuando el señor despierta, le dice: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Qué te hice? Por eso ya no te quiero, por eso. Y decía la señora: cálmate. La señora Rocío llorando le dice: cálmate, Manuel. Manuel, ¿qué te pasa? Cálmate. Total que le recomiendan ir al doctor, nada. Sus niveles, a pesar de, bueno, ser ya unas personas de 50, 55 años, no, pues tranquilo todo, sin ningún problema, no tienen hijos, la pareja. Entonces le dice Manuel: ya no quiero estar contigo. Le aventaba la comida, se ponía muy mal. Hasta que en un momento, le dice: Rocío, bueno, si no quiere estar conmigo, adelante,
ya no vamos a estar juntos. Ya no quiero estar contigo, yo tampoco. Estás muy grosero, te la pasas intentando golpearme, me avientas la comida. ¿Qué te pasa? No, hasta hace dos meses no eras así. Entonces el señor se va de la casa y la señora empieza a hablar con la familia del señor Manuel y le dicen: oye, anda normal. Se vino acá con nosotros y no tiene absolutamente, no despierta como dices, no pasa absolutamente nada. Entonces empieza a acostar la señora Rocío sola en su casa. Pasan 2, 3 días y ella empieza a detectar olores y empieza: ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Hasta que un día decide hacer unos arreglos a su casa, 3, 4 semanas después de que Manuel se había ido. Habían unas cosas que no funcionaban en su casa y le dice a su hermano, señor igual como de 48 años: oye, ayúdame a hacer lo de mi casa, pues ya ves, Manuel es el que hacía todo y esto, pues de la nada está empezando como a deteriorarse la casa mucho. Entonces le dice su hermano: sí, yo te ayudo, Rocío, y se queda en la casa. Se le hace tarde, vive lejos su hermano. Se le hace tarde y se queda a dormir. Dice: quédate en la sala. No tenemos hijos, no hay otra cama, pero ahí está la sala. La sala es muy cómoda. Ya mañana te vas temprano. Y dan las 2:30, 3 de la mañana, ¿y qué creen? Despierta el hermano gritando: ¡ey! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mátala! Y agárrele, se despierta este amigo y le empieza a pegar a la puerta de Rocío. ¡Agárrenla! ¡Aquí está adentro! ¡Acá hay que matarla! Y Rocío, espantadísima, le habla a la policía. Dicen: es que fue algo igual, las mismas palabras que Manuel. Total que llega la policía y ella desde la ventana diciéndoles: entren, es que las llaves yo no las tengo aquí, las llaves están, si salgo me va a pegar, me está gritando horrible. Y le dice: señora, es que pues, ni modo que rompamos su puerta. Y se empieza a calmar el cuate ese, y él mismo, el hermano de Rocío, él mismo le abre la puerta a los policías. Como que regresa de ese trance y le abre y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué están haciendo aquí? Ya como su hermano. Dice: han de haber pasado de que pedí la policía 15 minutos, de que mi hermano estaba caminando en el pasillo de afuera de la recámara y pegando, caminaba y le hacía: no puede ser, allí está, ¿por qué? ¿Por qué no abre? ¡Abre! La desgraciada maldita, y empezaba a pegar y volvía a caminar. Dice: 10 minutos, exagerados 15, hasta que entró la policía a la casa, porque le abrió el hermano. Entonces, ya abre la puerta, Rocío baja y ya tienen sentado al hermano. Y le dice: Rocío, hermana, ellos dicen que yo, cálmate. Y agarra la onda a Rocío y le dice: cálmate, hermano, no, yo te quiero mucho, espérame. Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Le dice: ¿qué pasó, señora? Y les empieza a contar. Y le dice el policía: si usted se está echando para atrás de que su esposo le quiera pegar, dijo: no, es que no es mi esposo, es mi hermano. Y así como se puso él, se puso mi esposo, por eso mi esposo no está en esta casa. Entonces los policías como que creen y no creen, se retiran. Y le dice: ¿qué hice, hermana? Dice: es que está pasando lo mismo que con Manuel. Entonces al otro día ya se tranquilizan, todo, no, obviamente no se duermen, fue un shock fuerte. Le dice, no, pues voy a ver una ayuda. Y la señora, pues escéptica completamente, empieza a buscar en internet. Y dice: no, hermano, dice, no te quedes aquí otra vez. Algo con los hombres pasa aquí. Ya me pasó con Manuel y ahorita contigo. Y aparte es peligroso. Imagínate, no tuviera puerta. ¿Qué me hubieras hecho? Entonces ya se va el hermano y empieza a buscar en Google y encuentra en Facebook a una señora que cura. Ha salido en la televisión y la encuentra.
señora que estaba antes gordita y que ahorita no está tan gordita. Es conocida, no voy a decir su nombre. No tengo la autorización de ella para decir su nombre. Y le habla. Y ahí va, le dice, ¿cuánto me cobras por...? Yo no creo en esto, yo busqué soluciones, pero yo no creo, pero lo estoy viendo y se me hace imposible, pero estoy viendo que existe, algo pasa. Y le dice, no, pues le voy a cobrar tanto. Muy, muy caro, obviamente. Más si es famosa, bueno, pues cobran mucho más. Le dice, le voy a limpiar el lugar. Ya se queda una noche, se quedan de ver, empieza a echar sales, empieza a echar, asomar. Todo el show, ¿no? Ya está súper limpia su casa, ya está brillosa de limpia, ya no pasa nada, se va, le transfiere, le paga y dice que aquí es muy conocida ella, aquí en Guadalajara, Jalisco. Bueno, el chiste es que ya quedó súper limpio el lugar. Pasa una semana, pasan dos semanas, empieza a hablarse otra vez con Manuel. Total, para no hacérselas tan largas, Manuel regresa. Y la primera noche que regresa Manuel, 3 de la mañana, ahora sí le pega a Rocío. Se duerme con ella y de repente ella despierta golpeándola el otro tipo. Y tú, y te vamos a matar, y bruja, tú, que puta, toda dolorida, como puede se quita a Manuel. Se empiezan a pegar, sale de la recámara ella corriendo. Sale él pegándole, sale hasta la calle y empieza a gritarle a los vecinos y Manuel pegándole horrible. Entonces dice, ya regresa de ese trance Manuel cuando sale de la casa. Saliendo de la casa siente ella que Manuel la alcanza, la abraza y le dice, cálmate mi amor, ¿qué tienes? ¿Por qué te saliste corriendo? Se da cuenta ella que saliendo de la casa Manuel se acaba esto. Y dice, pues no, que estaba limpia la casa. Dice, eso sigue allí. Eso sigue allí. Entonces salen los vecinos y se arma un relajo. Y le dice Rocío, ya no puedo más, hay algo. Y está una vecina y le dice, yo tengo quien te ayuda. En serio, es que ya me cobraron tantos miles de pesos, me cobraron. O sea, se me hizo mucho y ve, no pasó nada. Y le dice a la vecina, no te preocupes, ven a mi casa, yo te voy a decir con quién puedas hacer. Entonces va a su casa al día siguiente y le dice, mira, yo pertenezco a una religión y tengo un primo que pertenece a la religión y aparte es brujo. Y él es muy malo con esas situaciones. Él se pelea, tiene muchos enfrentamientos demoníacos. Él te puede ayudar a lo que esté ahí. Y dice ella, por favor, ¿cuánto me va a cobrar? No sé, arréglate con él. Luego le dice, sí, dile que sí, que venga, ya. Regresa ella y le dice, Manuel, quédate en la casa de tus hermanos, no te quedes aquí, es peligroso, me puedes hacer algo. Hasta que no vengan estas personas o esta persona. Y dice Manuel, sí, claro, o sea, entiendo que estoy haciendo algo. Pues la ve toda golpeada, imagínense. Dijo, sí, sí, amor, me voy, y se va. Y a los 2, 3 días llega este cuate con otros dos y le dice, ¿cuánto me va a cobrar tanto? Pero necesito que usted esté presente y que sea fuerte. Órale. Y ahí está adentro. Y empieza al cuate a hacer un ritual, empieza a quemar, hasta le despegaron los azulejos de su sala. Le dice, quíteme sillones, quíteme todo. A ver, les dicen a los chavos que trae, despéjenme el lugar y empieza a hacer un ritual de fuego. Lo abre el portal y ahora sí dice, a ver, hijos de eso. Dice, puras groserías todo el ritual. Dice, me quemó mis sillones, me quitó, se levantó los azulejos, dice, ritual tras ritual. Ahora vamos para arriba. Y arriba, exactamente arriba, afuera de la recámara de esta Rocío, hace una línea.
y le dice, brínquela, otra línea, ya saben ustedes cómo es ese ritual, ya lo han visto de unicornio, pero muy grosero el cuate este, y más o menos, bueno, pues igual de, o yo creo que de pues sí, de la misma, del mismo tipo de ritual que unicornio, igual que unicornio. Nada más que este señor muy grosero, dices, a mí me extrañó que fuera tan grosero. No necesitas a veces, muchas veces las groserías. Cuando ya estás liberando a una persona y te dice, él te contesta con groserías, tú ya usas las groserías, pero no hay que usarlas siempre, tú iniciarlas, no. Esa es la recomendación, ya él trabaja como quiere, ¿no? Entonces, en una de esas que brinca el fuego, Rocío se prende toda, pero dice, no sentí que me quemara, nada más me abrazó el fuego. Y le dice, ella grita y porque se siente el ver las llamas en su cara y todo, y dice, no te pasa nada, no te vas a quemar. Y efectivamente no te quemas. Ya quédate de este lado, él está de este lado. Dice, ¿qué es? Y agarra y le dice a a uno de los chavos que traía, órale, va a tu trabajo. Y lo sienta y empieza a hablar, no te quiero aquí, Rocío. No te quiero aquí. Siempre, siempre me has hecho la vida infeliz, siempre. Por eso eres odiosa. Eres odiosa. Y decía ella, esas palabras, yo las conozco, esa voz, porque obviamente la voz salía como de la persona que es la que está afectándola. El chiste es que le empieza a decir muchas cosas y entre ellas le dice. Y por ti casi me divorcio. Y dice Rocío, ya sé quién eres. Dice, y ya le empieza a decir el brujo, le dice, ¿sabes qué? Dile que no la quieres aquí, córrela. Y dile que no la vas a perdonar y que le vas a regresar este trabajo que está haciendo. Total que ya termina, no puedo divulgar cómo es todo el show, obviamente, por respeto a los brujos. Y le dice, ya sé quién es. Ya sé quién eres, vete de aquí y todo esto se te va a regresar. Yo me limpio, me purifico y todo esto te lo regreso y no lo quiero. Total, después de 2, 3 horas termina, ya todo quemado, ahí le quemó unos burós, le quemó varias cosas, pero al otro día está ella despertando, dice, ya me voy a trabajar, cansadísima, imagínense, toda su casa hecha un relajo y escucha una sirena. Y llegan, pinche sirena. O sea, ella se espanta porque se para afuera de su casa. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué? Pues yo estoy bien. O, y dice, hasta me sacó de onda. Dice, me asustó que se parara una ambulancia después de todo esto afuera de mi casa. Si yo no la pedí. Pero no abre la puerta. Se asoma y sacan a la vecina en camilla. ¡Pum! Y se la llevan. Y dice Rocío, qué raro, que esto está de locos, pero bueno, se la llevan. Y se va a trabajar, ella no le hablaba a sus vecinos de juntos, se va a trabajar. Y cuando regresa de trabajar, ya hay carros al lado, ya está fuerte la situación allí. Y le pregunta a la vecina que le había recomendado al brujo, oye, ¿qué pasó? ¿Se murió la vecina? ¿Cómo se murió? Sí, se murió. Sí, de un momento a otro dice su esposo que empezó a gritar, quítenmela, quítenmela. Y a cosas feas dice y le dio un infarto. Y le dijo, Rocío, ¿ella es la que te estaba haciendo el trabajo? No, 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 no era ella. Ah, pues qué raro. Ya llega Rocío y dice, Rocío, es que sí era ella, ya en su casa. Y ya le habla a Manuel. Dice, esposo, ¿qué crees que se murió la vecina? Dice, ¿qué le pasó? Pues ella es la que nos estaba haciendo el trabajo. ¿Por qué? Cuando era más joven, el esposo de la vecina siempre quiso andar con Rocío. Como no pudo, la otra se quedó resentida por no sé qué situación. Y como siempre estaban lado a lado la casa, pues siempre le tuvo un rencor pues como le dice Rocío, yo no tengo la culpa de que haya sido guapa cuando estaba joven y ella no.
y siempre le tuvo ese resentimiento de que el despechado que no pudo estar con Rocío se fue con ella. Y a lo mejor nunca la quiso. A lo mejor ella sintió que siempre estuvo enamorado de Rocío. Y ahí termina esta historia. Abrimos los teléfonos. Rocío es seguidora de Sin Miedo. Ya, no sé si algunos de ustedes la conocen, pero ya tiene tiempo de que nos sigue. Seguidora de Sin Miedo y no quería llamar, lo expresó en 2-3 ocasiones. Yo tengo una historia personal muy fuerte, pero no quiero llamar porque me da mucha pena, dijo. Y acuérdense que no porque salgan o porque sean muy famosos en la televisión son buenos. Por favor, solo acuérdense de eso. No contraten gente porque los ven en la televisión. Por favor. Deben de saber antes que son buenos. Yo, por ejemplo, invité a mi hermano Unicornio Negro a participar, pero yo sé que él es bueno y ustedes lo saben. Pero hay gente que no, hay gente que nada más te quita. Le quitaron más de 200,000 pesos a Rocío en ese trayecto, para que se den una idea. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Con Maya de Aguascalientes. ¿Con quién, perdón? Maya. ¿Maya? Hola, hola. Sí, bueno. ¿Cómo te llamas? No te entiendo tu nombre, perdón, una disculpa. Maya. Mayra. Sí. Ah, Mayra, ¿cómo estás? Saluditos. Bien, gracias. Hidrocálida. Oye, ¿tienes altavoz o manos libres? No. No. Okay, es teléfono de casa. Ah, por eso se oye así. Bueno, pues Mayra, bienvenida a este podcast y cuéntanos tu historia más terrorífica. Sí, mira, me interesó porque ayer escuché la historia de la niña. Uh-huh. Y la historia es parecida a la de la niña. ¿De Ámbar? Sí. Okay, a ver, cuéntanos. Mira, cuando yo estaba muy chiquita, tenía 4 o 5 años. ¿Qué edad tienes ahorita, para empezar? 50 años. Ah, ok, ya tiene ratito esto, ok. Sí, ya tengo mucho tiempo. Ok, Mayra. Hace cuenta que en la noche yo me dormía, uh-huh, y en la casa donde, bueno, yo vivo en la misma casa cuando estaba yo chiquita. Órale. Por la ventana, como es un ventanal grande, uh-huh, yo veía en el sueño que entraban dos seres, era una muchacha y un muchacho. Hace cuenta su vestimenta era como de látex, color, uh-huh, azul marino, con un escudo. Estos seres eran rubios, de cabello casi blanco. Okay. Y en esa época mi mamá contaba que arriba de la casa un día salió a espantar un gato y subió a la azotea. Pero no era tanto para espantar el gato, sino que volteó para arriba y vio una nave color oro, dice. Esta, okay, nave era como un... No era cuadrado, era un rectángulo. Y era dorado. Y le salían destellos. Uh-huh. Y fue en la época donde yo, no seguido, pero yo sentía que venían dos seres y me llevaban, o sea, me sacaban por la ventana. Uh-huh. Claro. Y desde entonces, pues, mi vida ha sido como un libro paranormal, porque, de hecho, sigo con el contacto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te contactan? En mis sueños. Ok. ¿Siempre son los 2, 3, o sea, todos los, el número que sean, son rubios todos? No, hay varias razas. Hay una raza que hace poco yo me subí a su nave, me dijeron que era raza Cori, eran muy chaparritos, uh-huh, tipo, ¿cómo se llaman? Alguien, pero más chaparrito. Uh-huh. Como de un metro. Ándale. Uh-huh. Y yo les pregunté qué raza eran y dijeron que se les llamaba Cori. Cori. Ajá. Ok. Ahora, ¿te han dado algún mensaje o para qué sientes que te utilizan? ¿Para qué sientes que te contactan? Mira, en un contacto yo subía a una nave, era
como una nave madre, tan grandísima. Nodriza, sí. Ajá, me tocó en un módulo, porque había muchos contactados. Me tocó en un módulo donde era una mujer tipo oriental, su piel era blanca y de cabello negro más abajo de la cintura. Yo recuerdo que hice una pregunta, que cuando se iba a acabar el mundo. Entonces ella me dijo que el mundo nunca se va a cambiar, solo se va a transformar. Claro. Y le pregunté el año. Me dijeron que el año 2034 o 2043, no recuerdo la terminación. Uh-huh. Era 2034 o 2043. ¿Qué te dijeron que iba a pasar? ¿Cómo se iba a transformar? Va a haber un cambio grande. Uh-huh. Pero mientras no pase ese año, no. De hecho, me dijeron que el calendario está desfasado. Claro, lo sabemos perfectamente, sí. Ajá. Está desfasado. Y también quería contar. ¿Te dieron una experiencia? ¿Mande? ¿Te dieron el desfase exacto? No. Okay. No, eran preguntas rápidas porque habían más personas haciendo preguntas. Okay. Son muy sueños muy lúcidos. Sí, claro. Ahora, en este desfase, ¿no te dijeron si estaba afectando algo o en nuestra ideología, en nuestro pensar o algo, no? En la energía, en nuestro campo magnético, sí. Claro. Porque vamos conforme a la Tierra. Ajá, exactamente. Bueno, continúa, ya no te interrumpo. También, yo solía desde pequeña tener ¿cómo se llama? Como dicen que se le sube a uno el muerto. Uh-huh. Pero no es eso, sino que haz de cuenta que es un aviso de una abducción. Okay. El tener ese parálisis de sueño. Un aviso de una abducción. Uh-huh. Okay. Yo me di cuenta porque me logré zafar. Ajá. Y yo vi al gris. Estaba en tu cuarto. Sí, se metió abajo de mi cama cuando me logré zafar. Okay. Me metí abajo de mi cama y nada más logré verle lo que es la mano. Okay. ¿Tres dedos? ¿Cuántos dedos? ¿Dónde? ¿Cuántos dedos? No le vi los dedos, nada más le vi lo que fue el brazo. Okay. Porque se metió rápido abajo de la cama. De hecho, me pusieron un chip. Yo logré sacármelo. Y tengo la cicatriz. ¿Ya te lo sacaste? Sí. ¿Lo tienes? La cicatriz, sí. ¿El chip? No. ¿Por qué? Era pequeñísimo. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Por qué no lo tienes? Lo tiré. ¿Por qué? Era pequeñísimo. Sí, claro. Era una laminita negra. Ajá, claro. Como microscópica. Y eso empecé, me di cuenta porque tenía como un granito. Ajá. Pensé que era un barro o algo así. Estaba cerca del brazo izquierdo. Ajá. En el pecho. Ahí tenía el granito y no se me quitaba y duro. Y me lo empecé a apachurrar, a ver qué era. Dije, no, esto está muy raro. Me puse una lupa y me escarbé. Y había un puntito negro. Uh-huh. Me abrí yo y me lo saqué con una pincita. Era una laminita con dos, ¿cómo se llaman? Hilitos. ¿Con qué? Abajo. ¿Con dos qué? Dos hilitos abajo. Ajá, como una laminita. Sí, era con lo que estaba conectado. Y lo tiraste, o sea, lo sacaste y lo aventaste al piso. Sí, lo tiré. Entonces dije, ay, qué raro.
Entonces, sí reaccioné, dije, si no siquiera un chip. No manches. Sí. Y ya desde entonces ya no he tenido esos, que dicen que se le sube uno de muerto. Ajá. Esos dos hilitos que tú comentas es con lo que lo conectan a tu cuerpo. Ah, okay. No inventes. Lo tiraste. Sí. ¿Y dónde lo tiraste? O sea, ¿hace cuánto fue esto? Eso fue hace como unos 10 años. ¿Qué medía Sí, desde chiquilla te digo que desde chiquilla es. medía ¿Vale? un milímetro? El micro más pequeño. Como medio milímetro. Sí, de hecho con lupa lo estaba sacando. No inventes. Sí. Híjole. Y he visto muchas cosas en el cielo también. Oye, la Porque laminita. como ¿La laminita de qué forma era? A ver, dime. Es que estoy con lo del chip. era tipo cuadradita, Ajá. como rectangular, negra, con dos hilitos abajo. Sí, claro. Sí, ya sé cuál Sí. es. No, pues yo no sé de eso, ¿verdad? Nomás. Sí, he tenido muchos sueños con estos seres. No, no inventes. Hubieras Sí. tenido una evidencia impresionante. Sí, no, y te digo, soy un libro abierto de todo lo paranormal. ¿Cuánto tiempo pierdes cuando eres abducida? ¿Cuántas horas te llevan? No, no sabría decirte. No, no, no De pones. hecho, una noche, yo recuerdo que me cobijé y todo y amanecía arriba de las cobijas, todas tendiditas. Ajá. Sí te Dije, ¿qué creo. pasa aquí? Era un granito, ¿verdad? Que dices que Sí, un gravito duro. Ah, no, hombre. Qué evidencia. Bueno, si es que uno nunca sabe, la verdad no estamos atentos a. En ese momento no vas a pensar que es un chip. Después de que te quitan eso, ya no tienen el control del sueño contigo. No, las grises no. Claro. Retomo nuevamente nuestro contacto. O sea, con seres, pues benévolos, ya no somos grises. Sí, claro. De hecho, me han subido a naves que son como tipo cristal, como esferas tipo cristal, Sí. como del tamaño de una habitación. Oye, cuando lo sacaste, es que estoy con la idea del chip. Cuando sacaste este chip, ¿era muy duro? No, con la pinza Ajá. se lograba desprender, o sea, de hecho sentí el desprendimiento de los hilitos. De hecho, parece que se estaba desintegrando, al salir de tu cuerpo, como que se rompía muy fácil. Ajá, sí. Es un chip. Sí, Es un era chip. chiquitito, chiquitito. Ajá, es un chip. No, Sí, pero aunque lo hubieras conservado. ajá. Tendrías que haberlo tenido en el vacío porque se iba a desintegrar. Sin Sí, ese estaba chip, muy frágil. ese chip es orgánico. Ah, okay. Ese hasta cuando, lo bueno que lo agarraste con unas pincitas. Si lo hubieras tenido en tus dedos y lo hubieras estado manipulando, se deshace. Es un material que no sabemos que sea, es metal, pero se deshace. O a lo mejor por algún tipo de protección, cuando lo sacas, esa se autodestruye. Puede ser. Sí, o sea, desde que tenía 5 años, de hecho, mis recuerdos son desde que estaba gateando, tengo recuerdos, mi mente. Sorullo pregunta, lo que pasa es que Sorullo no lo entiende todo literal, pero Ajá. no era microscópico Sorullo, o sea, era muy chiquito. Ella trató de decir que era, ella para darse a entender dijo que era microscópico, pero no era microscópico, o sea, no tenía micras. Ajá. Microscópico es porque son micras, tamaño micra.
No, era algo como de medio, no sé, un milímetro, algo así, un poquito menos de un milímetro. Pero ella se dio a entender con la microscopía para que tú entiendas que era muy chiquito, pero no era microscópico, para que le entiendan. Normalmente miden entre 1 milímetro y medio milímetro. Eso miden los chips, que los modernos. Antes eran unas cosas de 1 centímetro y eran como unas cápsulas de medicina que tomamos, transparentes, y adentro se le veía algún tipo de circuito. Antes. Ahorita las últimas que han encontrado en estos últimos 100 años, más o menos 80 años, son unas laminitas muy pequeñas. Es Dice pequeñito. Josefina, si es un chip, se desintegra apenas lo sacan del cuerpo. Exactamente. Mira, aquí también tenemos otro testimonio. Dice, Sí, hay mucha gente con. sí, sí era, así era la mía, cuadradita, pero muy pequeña. Yo sí pensé llevarla a un médico, pero se desintegró en mis dedos. Exactamente. Dice, yo dejé de tener esos sueños con seres dimensionales, pero todavía he visto algunos objetos. Tuviste un chip. Tuviste un chip y bueno, pues se desintegra como si fuera polvo. Exactamente, Dinora. Pero bueno. Sí, desde entonces ya los grises ya me dejaron en paz. Me interesó mucho esto del chip. Voy a indagar un poquito más acerca de qué otro tipo de contacto o de control pueden tener contigo. Y si nos haces el favor, cada que veas algo, que te acuerdes de algo, nos puedes llamar. Estaría padrísimo Claro que continuar sí. también. Sí, tengo mucha historia sobre el contacto que he tenido. No, pero esto de chip fue lo mejor que pudiste haber contado. Está muy cañón. Te agradezco mucho, Mayra. Mucho, de verdad, mucho por contarnos esto tan personal. Gracias a ustedes. Me parece muy interesante su programa. Gracias, gracias. Adiós. Oye, para terminar, en la parte del cuerpo que lo tenías era a la altura de tu pecho, de tu lado izquierdo. Sí, del lado izquierdo, en el pecho casi llegando al hombro. Exactamente. Muchísimas gracias, Mayra. Sí, gracias a ustedes. Wow. Bueno, es que la realidad supera a la ficción siempre. Ponos ahí los números, acuérdense, por favor. Recuerden que tenemos un VIP, ya están inscritos, están mandando mensajes, sí. Ya están inscritos, manden mensajes a las páginas de Facebook, porque vamos a correr a una bruja que está atormentando una beba, una niña. Entonces, la familia estaba muy escéptica, pero pues ya quieren hacerlo. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y dónde nos llamas? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Omar, ¿tú? Ahora eres un extraterrestre. Bueno, Súbete tantito. fuera. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Omar, Qué ¿cómo bueno. estás tú? ¿Cómo están todos ahí en el estudio? Pues muy contentos porque ya la gente está contando sus experiencias, lo que no pasaba al principio. Ya no deja de sonar el teléfono tras llamada, y eso es padrísimo porque tenemos la dicha de que tienen la confianza con nosotros. Nosotros no hicimos nada para que tuvieran esa confianza y la están teniendo de verdad. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a contar, Jorge? Bienvenido. Pues eso es bueno, Omar. Fíjate que sí, me doy cuenta de eso, que ahora sí que el rating va para arriba porque ya veo que mi llamada ya tiene rato que no entra, ¿eh? ¿Estabas intentando llamar? Sí, ya tiene como Ah, un mes, Omar. no inventes. Sí, ya es muy Sí. difícil. De hecho, Y tenemos. fíjate. Perdón, perdón, dime. Yo pensé que estaba bloqueado o algo y traté de tres diferentes teléfonos y no entraba mi llamada. Era raro. No, es que ya se bloquea el número. O sea, Ajá. no se bloquea el tuyo, para que me explique, sino de que entran tantas llamadas al mismo tiempo, no entra ninguna. Sí. Eso es lo que pasa. Exacto. No, está bien, eso es bueno, como quiera el rating, el rating no para arriba. Mira, sabes que a mí, y tú lo sabes, Jorge, a mí no me interesa el rating.
Me interesa que le llegue a la gente adecuada, a la gente que necesita este podcast, le llegue. Porque tú sabes que si yo me importa el rating, mejor me voy a explorar, ¿no? Agarro mi celular y me voy todas las noches a explorar y me ve mucha más gente. Imagínate, en 6 meses llegamos a 1 millón en la primer página. Pero esto es más sabroso, Jorge, y conocer gente como tú, como todas las demás personas que se han abierto con nosotros, pues está más rico, está más padre. Eso sí. Yo quisiera hacerles igual una invitación a todos los que nos están escuchando ahorita, que pues igual, tú, como dices tú, para que llegue esto a las personas correctas, ¿verdad? Y pues que compartan y que pues para ayudarte a ti, para que se... Yo digo que es muy importante compartir, darle like a tus videos en la primera hora de la transmisión. Así te, el mismo YouTube te puede, ¿cómo se llama? Sugerir, difundir, ¿no? Ajá, exacto. Sí, que sugiere y te va igual pues expandiendo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, se ayuda mucho. Nos ayudaría mucho. Sí. Y pues ahorita llamaba, pero pues fíjate que estoy ahorita como la primera vez que llamé, Marco, tengo mi corazón a todo lo que da. Como nuevo. Exacto. Y pues que llamaba para contarles un relato corto y pues a ver cómo nos va. Adelante. Adelante, Jorge. Este relato pues no fue personal, Omar. Le pasó a mi hermano mayor. Esto fue aquí, sucedió aquí en Chicago, okay. Aquí en la ciudad donde vivo. Yo vivo más o menos como 45 minutos del centro de Chicago. Ok. Y él me cuenta que iba saliendo de trabajar, ya eran como las 12 de la noche, pero pues él se quedó, trabajaba en un restaurante. El restaurante era un restaurante bar. So, al último se quedaban los empleados ahí a echarse una cerveza, ¿verdad? Ajá. Pues me cuenta que ya eran más o menos como la 1, 2 de la mañana cuando iba caminando para, debía cerca de su trabajo. Iba ya caminando en la noche para su casa y me cuenta que él llevaba sus audífonos puestos o más escuchando música. Okay. Él iba normal, caminando normal, y al llegar a su casa, está un tramo donde casi no hay mucha iluminación. So, él me cuenta que él iba caminando por el lado de, pues por la banqueta, y me cuenta que al otro lado de la calle, por la otra banqueta, vio a, ahora sí como le llaman, al sombrerudo. Pero me cuenta que esta persona iba todo, solamente era todo de negro. Sí le alcanzó a notar que llevaba un sombrero. Y me cuenta que llevaba un perro. Pero dice que no se dio cuenta qué tipo de perro, porque pues era de noche. Ajá. Pero dice que el perro tenía los ojos como llenos de fuego, de lumbre. Claro. Y pues él le entró este miedo y le entró. Y él lo que hizo, pues, le apretó el paso a caminar más rápido y más rápido. Y pues, vámonos, mejor aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Claro. Y me cuenta que pues ya faltaba poco para llegar a su casa. Él de reojo como que volteó y dice que el señor con el perro ya iba, pero atrás de él, no del otro lado de la banqueta donde él lo había visto al principio, sino que ya iba como siguiéndolo atrás de él. Oye, pero ya iba, sentía. No sabe si iba flotando. Eso es importante también. No sé, Omar. Okay. ¿Para qué te miento? Sí, claro. Me doy cuenta que, pues sí, al él ir caminando, ya espantado,
volteó de reojo y vio que el hombre y el perro ya iban tras de él. O sea, del mismo, en la misma lado de la banqueta, pues, okay, atrás de él. Solo lo que hizo nada más fue y corrió, ya estaba pues a punto de llegar a su casa y corrió y se metió y vámonos. Y pues jamás supe pues qué sería. Okay. ¿Tú qué opinas? Pues la verdad, un demonio. De estos que andan vagando. Nada más andan acechando. Ajá. No el diablo, ¿eh? El diablo se hubiera muerto. De la energía del... La energía, ¿verdad? Del impacto. Pero sí, un demonio, sí. Y no necesariamente era porque quería hacer algo con él o algo, ¿no? A veces nos los topamos en lugares donde ellos transitan. Porque después me imagino que no le pasó nada. O sea, él sigue vivo, él está bien y todo. Sí. Sí, ¿no? Pues fíjate que... está bien, pero enfermedades son más. Claro. Tú al estar en contacto con un demonio te va a llegar enfermedad de inmediato. Enfermedad y... Ajá, pero fíjate que ahora sí que no nomás a él, Omar. Yo digo que ahora sí que a toda la familia. Sí. Sí, pues estuvo en contacto con un demonio. Por eso es bien importante saber qué hacer después de tener un contacto demoníaco. Nada más que la gente piensa que esto es... como que una falacia, piensa que, bueno, vi un demonio, ya si no estoy con él no pasa nada, no, ya te impregnó. A veces te dejan marcas, a veces tienes que limpiar muy bien a la persona. Pero cuando no se limpia, Jorge, pasa eso. Uh-huh. Eso pasa. Ok. Oye, muy buena historia. Esto, ¿me repites dónde pasó este, Jorge, por favor? Es en una ciudad aquí en Chicago, se llama Moonlight. Ok. Que dices que es también cerquita, ¿no? Del centro de Chicago, no tan lejos. Sí, sí, más o menos en carro a 45 minutos, más o menos. Sí. Fíjate, ahorita aprovechando, Omar, un saludo para nuestra amiga Xochitl Trujillo, de la morgue. Otra vez que escuché su testimonio de las pirámides, ¿te acuerdas? Sí, sí. Me quedé pensando, ojalá y pueda compartir el... ¿En qué ciudad de aquí fue para ir, Omar? Sí, fue en Nueva York. Que estoy aquí cerca. Fue en Nueva York, pero no sé en qué ciudad. No nos dice. De hecho, ella firmó una carta de confidencialidad y está en un puesto muy especial. Está viviendo cosas muy, sí, muy, muy buenas. Que cualquier ser humano quisiera vivirlas, aunque hay que tener valor para estar allí. Sí. Te agradezco mucho, Jorge. ¿Y cómo te despides desde Chicago? Pues un saludo a todos los que nos están escuchando, Omar, a toda la familia Sin Miedo. Un abrazo a ti, un saludo a Magda. Gracias. Un saludo a Mau. Recuerden que aquí en Chicago siempre estamos pues al pie del cañón. Un saludo a todos y recuerden que en Chicago... Gracias, gracias, Jorge, cuídate, chao. El buen Jorge, desde Chicago, siempre es una voz, ¿verdad? Inconfundible. Ahí están los números en pantalla, muchísimas gracias. Les recuerdo que tenemos VIP, ¿eh? Así es que ya están ingresando ahorita más. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto y de dónde nos llamas? Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel y les estoy llamando de Tijuana, ¿cómo están? Muy bien, ¿tienes altavoz o manos libres, Isabel? Tengo altavoz, ¿lo quito? Sí, por favor, muchas gracias. Dale. Pues mira, a mí me encanta tu programa. Gracias. Y la verdad yo tengo muchísimas historias, porque desde chica yo practicaba la meditación con mis hermanas más grandes. Okay. Pero ¿tengo historia de terror o de abducción? ¿Cuál es el tema del día de hoy? El que tú quieras, el que tú quieras. Mira, te voy a platicar una cosa que me pasó hace unos años, ya como unos 10 o 15 años. La familia tuvo, pues ahora sí que la tragedia de tener el suicidio de una hermana. Okay.
Entonces, fue un golpe muy fuerte para toda la familia, sobre todo porque fuimos muchos hermanos y como mis papás tenían negocios, yo me crié más bien como con ella. Yo le era su chaperona, en serio, para todos lados iba con ella. O sea, ella me trataba como si fuera mi mamá, ¿ok? Sí. Y entonces cuando pasó eso, a mí me afectó mucho. Entonces yo duré un tiempo en el que siempre estaba yo pensando, ay, a mí también me gustaría morirme, es que ya me quiero morir. Y a todos los que están escuchando, yo les quiero decir que por favor nunca digan eso. Claro. Nunca, nunca expresen eso. Se sientan como se sientan, uno no debe de tener eso. Claro. Entonces, hace como unos 12 años me dormí. Normalmente, como te digo, yo practico la meditación y yo siento que muchas veces estoy en un mundo y en el otro mundo al mismo tiempo. Entonces, de pronto yo me empiezo a quedar dormida sin estar totalmente dormida, lo que se conoce como un estado alfa, en el que estás consciente de lo que está pasando, pero sientes que estás a punto de dormirte. Entonces me encuentro yo en una sala para fiestas, pero no sé si te has fijado que los salones de fiestas muy grandes hay columnas, porque pues tienen que sostener una parte muy grande del techo y a veces entre las mesas hay columnas. Ya había terminado la fiesta, estaban las sillas blancas, las mesas esas típicas redondas que luego ponen el mantel. Entonces llega la muerte, pero la muerte era la típica muerte que nosotros conocemos, pero ella medía unos 3 metros y medio. Okay. Era como un salón enorme y ella, recuerdo que yo la miraba y yo decía, no es posible. Entonces ella me decía, vengo por ti. Entonces yo recuerdo que le dije, ¿y yo por qué? Y me dijo, ¿quieres que te diga la fecha exacta en la que has estado diciendo que te quieres morir? Entonces me apuntó a la frente, me impacta tanto todavía, a la frente. Okay. Y empiezo a ver yo en la frente desde la fecha en la que mi hermana había fallecido, como una película, como cuando te pasan una película, ¿ok? Y yo le dije, pero es que yo no le decía en serio. Me dijo, no, me dijo, conmigo no hay en serio, conmigo no hay bromas, conmigo no hay nada. Yo vengo por ti. Entonces, una mano, no sé, una mano como de unos 30 centímetros, 25 de larga. Recuerdo, yo siempre he usado extensiones. Entonces, yo me acuerdo que me mete la mano entre el cabello, hace un nudo y me empieza a arrastrar. Entonces yo me acuerdo que empiezo a patalear horrible, empiezo a agarrarme de las columnas. Yo le decía, por favor, perdóname. Yo le decía, no lo traté de decir yo porque realmente me quería morir. Yo recuerdo que se para y me dice, a mí no me andes invocando, porque a mí me invocas y yo vengo por ti. Así es que yo te voy a llevar. En eso empieza a jalarme y se empieza a hacer un remolino gris, oscuro, así, enorme. Y empiezan a levantarse todas las mesas, las sillas. Recuerdo que yo me ponía la mano en la cara porque yo dije, me va a romper, una silla me va a romper la nariz. Me empieza a golpearme todo el cuerpo porque, pues imagínate, en un remolino, cómo se levanta todo. Entonces yo me empecé a levantar porque el remolino me levantaba y yo ya no encontraba de dónde agarrarme. Le dije, por favor, perdóname, que yo te lo juro que nunca en mi vida vuelvo a decir esa expresión. Entonces me acuerdo que empieza a parar el remolino y me acuerdo que me suelta y me dice, es la última vez que te lo estoy diciendo. Claro. Y te voy a estar checando el resto de tu vida. Y se desapareció. Mira, yo me desperté completamente desgreñada, o sea, sudorosa, o sea, una cosa que yo sentía que me iba a dar un infarto entre ataque y ansiedad de lo que sucedió, porque yo conviví con la muerte y desde esa vez siempre, o sea, siento que, por ejemplo, voy a en el carro y estoy a punto de que me choquen horrible. Hace poco aquí en el bulevar me iban a aventar de la carretera y algo sucede y no pasa. Y siempre tengo esa sensación de que la tengo como, ¿cómo explicarte? Como rondándome, ¿me entiendes? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, para que tú lo escuches, entiendan que realmente las cosas que a veces aparecen y que uno ve dibujadas y esas cosas son una realidad. A lo mejor igual la energía de la muerte se presentó de esa manera para que yo la pudiera reconocer. No, no es energía. O no sé, pero eso estuvo, o sea, yo me quedé en shock como 15 días. La muerte es un ser.
Sí, y yo recuerdo, hasta su voz. Lo que me da más escalofrío es que yo recuerdo su voz, una voz bastante ronca, pero la voz de una mujer. Claro. Y yo recuerdo cómo me apuntaba y me decía, conmigo no se juega. Uh-huh. ¿Tú te querías morir? Pues órale. Me acuerdo que me dijo, órale, pues te vas conmigo. Y desde esa vez pues me quedé bien, bien impactada, ¿me entiendes? Sí. Muy impactada porque normalmente uno siempre cuando tienes problemas dices cosas. Uh-huh. Y tú no te das cuenta cuando dices cosas las implicaciones energéticas que tienes cuando expresas algo como, ay, qué bruta soy, terminas por ser bruta, o me quiero morir, pues te quieres morir, pues muérete, ¿me entiendes? Todos son decretos sumamente energéticos y poderosos que uno no sabe qué tanto hasta que te pasan esas experiencias. Tienes razón. O sea, yo vengo de Guadalajara, yo nací en Guadalajara. Ah, okay. Y cada semana nosotros nos íbamos porque teníamos una casa en Jocotepec. Uh-huh. Y para todos los que te estén escuchando que viven en Guadalajara, que sepan, la carretera hacia Chapala, por un lado hay dos carreteras para llegar a Chapala, a Jocotepec o por la típica de Chapala, uh-huh, es un lugar donde más avistamientos hay, ¿me entiendes? Uh-huh. Por ejemplo, la carretera Jocotepec es una recta y siempre, siempre, invariablemente, o ves naves, o ves naves, o ves lo que se le llama bolas de fuego, en el área del centro joyero también. Me tocó dos o tres veces ver cómo se perseguían en el centro joyero arriba. Sí. Y la gente se para. O sea, los que van saliendo del centro joyero en el área de San Juan de Dios, se paran a ver el cielo. Sí. Entonces, yo siempre he convivido con cosas extrasensoriales, porque además yo practico la meditación y le hablo a mis guías espirituales, y tengo una conexión muy fuerte con todo, con todas esas cosas. Te voy a platicar, si es que hay tiempo, ¿quieres que te platique? Adelante, ¿es muy largo? No, es que vamos a hablarle a Marlene. Pero adelante, adelante. No. Ok, mira, hace como unos dos meses me pasó lo mismo. Siempre sucede cuando estoy a punto de dormirme, ¿ok? Entonces yo me veo corriendo por un pasillo, en una casa como de puros ladrillos, pero sin techo. Okay. Entonces hay muchísima gente al fondo. Toda la gente que está al fondo tiene la mano izquierda levantada, porque están esperando a alguien que va a llegar del cielo. Yo llego, los veo, y me voy corriendo hacia un pasillo en el que yo estoy sola, en un cuarto. Entonces, te voy a enseñar la validación de lo que te estoy diciendo. Baja una estrella o un como planeta, no sé qué, algo color rojo, baja un rayo y baja, y por la forma en que yo lo vi, es de las Pléyades, porque es muy blanco, casi albino, de unos 1.90, 2 metros 10 uh-huh, de estatura, y me empieza a hablar a mí, pero mentalmente. ¿Qué color de ojos? Entonces, mientras él me mande. ¿Qué color de ojos? Azules, azul muy claro, casi azul cristalino. Podría uh-huh verse como si casi no tuvieran color en sus ojos, de lo blancos, con el cabello muy, muy blanco. Me voy, entonces, me voy más arturiano, pero a lo bueno, mejor puedes tener okay razón. Entonces, mientras él me empieza a hablar, me empieza a dar vuelta su cara alrededor de mi cuerpo, ajá, sin que él se mueva. Entonces, él me estaba diciendo como que yo me fuera. Sí. Y yo le dije, no, eso no importa. Le dije, no. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque le tengo miedo. Me dijo, tienes que dejar este mensaje, que nosotros hemos estado aquí desde antes de que ustedes llegaran. Claro. Primero. Segundo, que nosotros somos sus hermanos. Claro. Tercero, que así como es aquí, es allá. Y que nosotros siempre los hemos cuidado. ¿Cómo, cómo? Después ellos a nosotros. Dije, ellos a nosotros. Siempre nos han cuidado. Sí, claro. Siempre han estado aquí, llegaron antes que nosotros, y ese paso que vamos a dar es como la ley de Hermes. Uh-huh. Así como es aquí, es allá. Lo único, ajá, que no te dijeron, entonces, es que somos los hermanos uh-huh tontos. Nada más les faltó eso decirte. Somos los hermanos claro tontos. Claro, pero era como una especie de sentimiento de protección. Claro. Yo no recuerdo más porque no recuerdo si les dije que sí o les dije que no. La verdad yo no lo recuerdo, uh-huh, ¿verdad? Pero el asunto es este. El asunto es que yo dije las Pléyades porque yo sentí que era de las Pléyades. Uh-huh. Me voy en la mañana que me despierto y veo las Pléyades y dije,
a ver un planeta rojo, las Pléyades no tienen nada que ver con un planeta rojo. Uh-uh. Hasta que me encuentro una página donde dice que cada determinado tiempo hay una alineación entre Marte, el planeta rojo, y las Pléyades. Uh-huh. Entonces, eso yo lo tomé como una validación en el que efectivamente venían de ahí, porque yo lo vi en una página del internet de cosas astrológicas. Ajá. Porque a mí no me cuadraba que las Pléyades son lejísimos y Marte supuestamente para los humanos está cerca. Uh-huh. Hasta que vi que existen cuadraturas y que hay cuadraturas cada determinado número de años. Okay. Aunque ellos no tienen problema con la distancia. No, absolutamente ninguna. Ni tiempo ni distancia. Y es más, ellos han estado aquí. Tengo la sensación de que quizás estén abajo de la Tierra. No sé por qué me da la sensación. Ellos no. En algún lado, han estado aquí antes que nosotros. ¿Cómo te puedo explicar para no enredarlos? ¿Por qué nosotros lo queremos humanizar todo? Es que ellos necesitan una ciudad para vivir. ¿Me explico? Desde sí. Allí por eso somos los hermanos tontos. Porque creemos que lo que es pequeño es insignificante, lo que es grande es importante. Porque pensamos que entre más una ciudad, si nosotros vamos a ciudades de gente muy elevada, no van a tener camas, no necesitan una ciudad como tal. Me explico, ellos son energía pura. O sea, ¿cuándo vamos a dejar de pensar nosotros, los seres humanos, de una forma tan pobre? Ellos no necesitan estar abajo de la Tierra o arriba de la Tierra, ellos están. Ellos están. Así de fácil. Ellos están, simple y sencillamente. Pero esa es una analogía que el ser humano no comprende. Pero ¿dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde está su casa? Ellos están. Punto. Sí, cuando tú entiendes la profundidad de las palabras que te estoy diciendo, te entiendo. Vas a comprender todo. ¿Tú tienes la idea de que necesitan estar en una casa, en una ciudad o bajo de la Tierra? No, ellos están. Hay que dejarlo. De verdad que nosotros siempre pensamos. Fíjate, el ser humano quiere pasar ese polo norte para, según descubrir la ciudad que hay detrás. Ajá. Cuando realmente, si nosotros nos ponemos a meditar una meditación profunda, no necesitamos un barco o un avión. Sí, te comprendo perfecto. Entonces, hay que tener esa mentalidad, padre, de decir, es que no le pongamos sitio ni tiempo a las cosas astrales. No, pero su energía, imagínate, ¿verdad? Por todos lados. Ellos no necesitan tener un lugar. Claro que no. Y eso repasaron eso. Sí, exactamente. Ellos no necesitan estar en ningún lado. Muchísimas gracias por tu saludo. Sí, de verdad, te mando un abrazote hasta Guadalajara. Ándale, gracias. Cuídese mucho. Gracias. No, bye. Gracias a ti. Cuando dejemos de pensar en una forma humana, nos van a venir y nos van a decir, aquí estamos. Somos sus hermanos mayores, pero hasta que dejemos de pensar de esa manera, vamos a dejar de ser los hermanos tontos del universo. Hay que pensar más allá. Sí, déjame ver dónde tengo aquí a Marlene. Por WhatsApp le voy a marcar, que ha querido llamar, pero no entra su llamada. Sí, ese es... Bueno, buenas tardes. ¿Marlene? Bueno. ¿Me escuchó? Hola, Marlene, ¿cómo estás? Aquí hablándote de rapidito. ¿Cómo estás? Es que ya las llamadas entran, ya no te imaginas la cantidad de gente que quiere marcar. Sí, Omar, no te preocupes. Es que tiene 2 días, desde hace 2 días sí me quise comunicar. Mira, ahí están 2 llamadas. Pero obviamente... ¿Tenemos actualización? Sí, me he dado cuenta. ¿Tenemos actualización de Sheisla? En parte sí, Omar. A ver, adelante. Sí, claro. Adelante, porque desde hace cuánto están queriendo también... ir. Mira, híjole, sí. No nos van a dejar. No, mira, Omar. Quisiera abordar 3 temas rápidamente. Bueno, obviamente ahorita lo primero es lo de Sheisla, obviamente, sí. ¿No? Es lo que están esperando la gente. Porque ya no te imaginas la cantidad de mensajes que me han mandado. Adelante. Sí, Omar, mira.
He tratado, me comuniqué ahora con el otro amigo que era de nosotros, de Sheila y mío. Uh-huh. Lo vuelvo a contactar hace más de una semana, ¿ok? Ok. Porque yo quería recabar un poquito más información de todo el tiempo que estuvo él buscándome. Uh-huh. Y que si él tenía pues más datos, ¿no? Porque yo en aquel momento, como lo comenté, no le había dado mucha importancia y lo estuve ignorando mucho tiempo, ¿no? Habíamos hablado después de eso, pero no del tema. Y he estado comprobando, Mar, que es otra persona más que me dice que no recuerda. Okay. O sea, ya ahorita van tres personas. La señora dice que no me recuerda. No, el exnovio de Sheila dice que no recuerda muchas de las cosas. O sea, que no tenía noción, como yo la tuve, de lo que ella representaba y era. Uh-huh. O sea, que él sabía que había algo, pero que nunca, que no se acuerda que ella me haya confirmado algo así. Cuando en su momento yo tuve la información de que era lo opuesto, ¿no? ¿Qué te dijo la mamá de Sheila? Lo que más me extrañó fue que... No, ahí está el punto. Cuando habla con el exnovio de Sheila, Omar, le dice que no se acuerda de mí, pero me dio la fecha de mañana para marcar. Lo voy a marcar mañana. Perfecto. Lo que me está llamando la atención, Omar, es que ya van tres personas dentro de este corto grupo de personas que estábamos o que estuvimos en contacto continuo con ella, obviamente incluyendo su mamá. Uh-huh. Donde me están diciendo que no recuerdan. Le digo a mi amigo, si voy a mencionar su nombre, le digo, Marcelo, ¿cómo es posible que me digas? Porque hasta lo vi por FaceTime, porque yo quería ver su reacción, todo. Le digo, a ver, ¿cómo es posible que me estés diciendo que no te acuerdas algo que me estuviste diciendo por 2-3 años? Claro. Que tú me querías llevar también a casa de ella para recoger esa carta. Marlene, te lo juro por mis hijos que yo no me acuerdo. Le digo, claro que te debes de acordar. Y entró como en una laguna, Omar. O sea, está todo tornándose muy extraño porque la señora me especificó la fecha. O sea, vaya, voy a descubrirlo mañana, Omar. Y si me permites, mañana voy a llamar para ver qué fue lo que me menciona, qué es lo que está diciendo, porque está mucho, muy complejo esto. Yo lo estoy viendo muy, muy extraño. No. Ahora, tú me mencionaste, aquel día que yo hablé, ¿te acuerdas, Omar, que tú me habías dicho? Porque también tengo conocimiento de eso, de que sí es posible que se les borre incluso la memoria con referencia a temas específicos, supongo, ¿no? Porque esa impresión me está dando ahorita, Omar. No comprendo de verdad a qué se deba, que me está pasando ahora, que estas personas dicen que no recuerdan. O sea, no me dicen, no es cierto, pero tampoco me dicen sí es cierto, simplemente me dicen no recuerdo. Entonces esa es la parte que a mí me está causando mucho, mucho conflicto. Más otra cosa que te quiero mencionar, que ya no tuve oportunidad de decirte cuando yo hablé esa última vez contigo, ¿te acuerdas que todo lo que sucedió y que lo dile que a Sheila que me debe que casi $6,700 Después sí, se los voy a cobrar en otra dimensión. Fíjate, Omar, que esa misma noche ya mi teléfono ya no, un teléfono nuevo, un iPhone 13, uh-huh, ya no me funcionó. Claro. Lo llevé a Apple, me dijeron que no sabían qué había pasado, me dijeron es como si hubiera tenido una descarga. Sí. No sirve, lo trataron de arreglar todo. Y no se volvió a arreglar ese teléfono. Claro. ¿Coincidencia? No lo sé. Puede ser, no sabemos. Ahora, pero no creo. Sí, exacto. No, esto está muy fuerte. Entonces, la actualizas. Mira, yo sabía que iba a pasar eso. Pero bueno, vamos a dejar el curso. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana y ya hacemos. Ya si mañana te dice la señora, no me acuerdo de nada, ya. Podemos pensar que vamos a darle tiempo a este caso hasta que Sheila mueva ahí sus hilos o las personas que están viendo que estamos muy interesados en esto, bueno, se alejen un poquito porque si no, claro, no nos van a dejar investigar más. No, sí, yo lo sé. Y ¿sabes qué, Omar? Yo sé que esto lo tengo que concluir. Sea lo que sea, yo lo tengo que concluir porque ya todo esto se me está moviendo de maneras muy extrañas, honestamente.
Y el hecho de que él me diga que, o sea, esta persona que estuvo conviviendo con ella también por mucho tiempo, al mismo tiempo que yo, digamos, de manera paralela, mi otro amigo Marcelo, que estaba enamoradísimo de ella también, uh-huh. Y que me diga a estas alturas, es que te lo juro que no me acuerdo, por mis hijos que no me acuerdo, y lo dijo en serio. Le dije, a ver, no. O sea, yo insistiendo, ¿no? Como pensando que hasta era una broma o algo. Ahora, le pido de favor que si me manda fotografías, porque yo no tenía muchas, me manda una serie de 3-4 fotografías, que si quieres, no sé si ahorita quieres que te muestre una. A ver. La empiezo a analizar, Omar, y tiene una figura junto a una de sus fotos, bastante extraña, que yo alcanzo a ver, no sé si es una pareidolia, no sé si sea por la cuestión del tiempo que se hizo esa mancha, no sé, pero sí se logra distinguir como un ser, como en una cápsula, Omar, ajá, o como un tipo serpiente que está como dibujada, no sé si gustas que te la mande, para que tú me digas qué puedes ver. A ver, mándala. Pero si quieres, a ver, mándala. Es que como están entrando muchas llamadas al mismo tiempo, mándala, a ver si no tenemos aquí. Están entrando de llamadas que no te imaginas, Mar. No, yo sé, Omar, y te digo, tenía 2 días que traté de comunicarme. Yo estaba analizando tu caso, el caso de Sheila, y yo siento que le estamos buscando mucho a Marlene. Aparece esto en el cristal, ¿qué será esto? Esta letrita. ¿Sabes que te estás, a lo mejor, hasta sugestionando también en cierta forma? Y el mensaje de Sheila no te lo va a dar en fotos, Marlene, no te lo va a dar. Yo creo que lo que ella quiere es únicamente llegar y decir, a ver, voy a ordenar las piezas de este rompecabezas. A lo mejor te va a dar un mensaje muy bonito. A lo mejor quiere que te despidas de su mamá. A lo mejor le queda poco tiempo. A lo mejor quiere unirlos como amistad. Y yo no creo, y creo que lo estamos cientificando mucho todo. ¿Por qué aparece este sello? Sí. Cuando la realidad, lo acabo de decir, dejemos de pensar como seres humanos. ¿Qué quiere ella? Sí, totalmente, tienes razón. Quiere comunicarse contigo. Pero hay una cuestión, sí, pero Omar, hay una cuestión aquí, yo insisto, sido en esta cuestión de símbolos, ¿cómo se dice? Avisos de alguna manera a través de esto, porque desde que yo tengo uso de razón, es otra manera en la cual ella se comunica conmigo. ¿Puedo pasar la foto en? ¿Sí me explico? ¿Abierta? O sea, no. Sí, por supuesto. Okay. Por eso te mando la foto. Y repito, yo lo estoy dejando nada más para que tú me des tu opinión, o la gente igual y puede ver algo. Yo en esta foto. Yo del lado se alcanza a ver del lado izquierdo en la fotografía, hay como dos manchitas, se le puede llamar así. Ajá. Pero cuando tú le das el zoom o la acercas, yo alcanzo a ver como un, pues como un ser que está como tipo sentado, como en un tipo capsulita y no sé, se ve un poco extraño. Okay. Ahí te va, Marlene. Y va, te estás sugestionando un montón. Esas manchitas son de la foto. No, sí, totalmente lo sé. Sí, eso lo sé, que es de la foto. Sí. No que... ¿Sabes qué está pasando, Marlene? Vaya, es por el tiempo o alguna mancha. Exactamente. Y se llama pareidolia. Uh-huh. ¿Sabes qué está pasando, Marlene? Exacto. Estás metiéndote mucho a la parte física. Esto es físico. Uh-huh. Yo creo que debes de acostarte en tu sala o en tu cama, donde tú quieras, y decirle, aquí estoy, Sheila, vamos a platicar. No le des vuelta, no contactes a Omar, no contactes a... Ahí ya iba a decir su nombre, perdón. Al amigo, no contactes a tú y yo, ¿qué pasa? Una profunda meditación. ¿Por qué? Porque te estás haciendo más arañas. En ella, yo estoy segura que ella no te va a dar un mensaje en una gota de sarro en una foto, Marlene. ¿Me explico? ¿Por qué no, pensamos nosotros más arriba? Y eso lo acabo de platicar yo con una persona que fue contactada, estuvimos hablando como 25 minutos, y me dice, en mi espejo apareció una cara. Ahí está la foto, ¿verdad? En mi espejo apareció una cara. Y le dije, todos esos mensajes que te han dado extrasensoriales, no, es que también ella me está diciendo en mis cosas, apareció una santa muerte en uno de mis azulejos, y le dije, oye, ¿tú crees que un ser que viaja por años luz va a venir
y te va a decir, ah, bueno, a Ramón, así se llama este muchacho, a Ramón me voy a comunicar con él a través de su baño y le voy a poner los mensajes en su baño para que cuando él esté haciendo el baño los vea. ¿Tú crees eso, Marlene? No, por supuesto que no. Lo que pasa, Omar, es que en mi caso con ella es un poco sabemos entre ella y yo cómo está este tipo de energía y comunicación, por eso me he atrevido. Obviamente yo lo he exhibido contigo porque yo sé que tú no, y te agradezco. Sí, conocimiento de eso, no porque yo le esté dando la connotación. Ella tiene la capacidad de hacer de mil otras formas y ya lo ha hecho, Omar, y lo he visto. Lo testifiqué, lo vi, o sea, lo viví, no es algo nada más que fue así, es que yo pensé y me imaginé, ¿no? Pero sí, ya se están juntando muchas piezas que me están llevando cada vez más a una respuesta, que es lo que justamente yo también estaba platicando con mi mejor amiga, que tiene conocimiento de principio a fin de cómo va esta situación, porque ella también sabe de esto y me estaba diciendo, ¿no? Entonces, yo sé que tarde o temprano la respuesta la voy a encontrar, ya compartiré con ustedes cuando tenga yo ya, quiero ver qué es lo que dice la señora, porque sí está esperando la llamada, definitivamente la está esperando, aunque ella diga que no se acuerda, sí sabe quién soy, estoy segura, y tal vez lo que ella quiere es que no se sepa, tal vez que yo, vaya, que voy a tratar de triangular esto para llegar a ella, ¿no? No sé, hay algo ahí que voy a averiguar y se los voy a dar a conocer, Omar. Esa fotografía es muy interesante porque su mirada siempre ha sido especial, Sí, claro. Muy especial, pero sí. La realidad es que yo creo que estás a punto de verla, a punto de sentarte con ella y de charlar. No creo que tenga que ver nada. No entiendo por qué contactó a la exesposa de este amigo, de su exnovio. No entiendo por qué contactó al exnovio. Hay piezas claves, hay un rompecabezas. Pero no creo que nada tenga que ver ya con símbolos. Yo creo que ahorita ya es telepáticamente todo, ya es sensorialmente. Te voy a pedir un favorzote. Lo he estado analizando mucho, 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 mucho. Sí. Cuando a mí se me presenta ella, no sé si te dijo si fue ella o no fue ella, pero yo te la describo. No, sí. No, sí fue ella, Omar. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Lo que tú viste era ella y no hay otra razón. O sea, estoy segura, era ella. Bueno, cuando ella se presenta, ella nada más se quedó viendo. Se quedó viendo al set que yo tenía. Como si ella estuviera conociendo el lugar, ¿me explico? De hecho, ella se posicionó en el área de la cocina, volteó a ver como que los trastes, como que, y te lo voy a decir así sinceramente, a lo mejor nos van a tildar de locos ahorita esta conversación, no, mucha gente. Ella se quedó viendo, Marlene, no para decir, les voy a dar un mensaje, soy las iluminadas, no. ¿Sabes cómo la noté? Se quedó viendo como, ahora son los trastes así, me explico. Ahora son las computadoras así. Sí, como así. Viendo, ahora como tratando de reconocer que... ¿Por qué? Porque ¿cuántos años hace que no está en la Tierra? ¿Me explico? Uh-huh. La noté así, jamás la noté agresiva, o te vengo a dar un mensaje, no. Como que ella está conociendo de nuevo este plano, esta dimensión, quiere regresar a buscar a sus amigos, quiere saber cómo estás, eso, yo veo más eso, Marlene. Oye, te tengo que dar... Sin duda yo también lo puedo ver así. Sí, entonces, no te enfrasques mucho en símbolos. ¿Qué te dice Sheila directamente? Yo creo que esa va a ser la respuesta, porque realmente, te voy a ser sincero, aquí... No, que ya tuve la sesión con ella, Omar, acuérdate, ella ya se comunicó también, ya fue muy abierta, ya se manifestó. Pero ¿qué te dijo algo concreto que te haya dicho? Realmente, o sea, fue más como un mensaje, como lo mencioné en aquel día, para su exnovio. Era como una preocupación que ella tenía, exactamente, que no le pasara nada a esta persona. Y era su manera de prevenir. Y es cuando yo empiezo a llorar, ¿no? Es cuando empiezo yo a sentirme como atada. Uh-huh. Que me como si me hubieran atado con unas cuerdas, así como lo sentí. Y es cuando en ese momento, a los 5 minutos, ya que les estoy diciendo, ya empiezo a decirles a cada uno
tanto a mi tía que estaba ahí para estar ahí regulando la sesión como esta persona, ahí ya les empecé a decir cosas que ni yo sabía de ninguno de los dos. Y ahí fue cuando yo reacciono, entro en sí y escucho que están llorando. Y es cuando me dicen que efectivamente lo que ella estaba diciendo era verdad y yo no había manera de que supiera todo esto. Y no fue como, era más como un mensaje rápido, directo hacia, estaba preocupada por el ignoro. Entonces fue cuando yo agarré el papel, la pluma y empiezo a garabatear. O sea, es un garabateo el que yo hago y empiezo a hablar lo que ella dice, lo que quiere decir a través de mí y lo escribo al mismo tiempo, ¿no? Eso fue lo que ocurrió y esa sesión habrá durado como unos 20 minutos o más. Yo creo que ella quiere eso nada más. Y habló de una trinidad, sí. Habló de una trinidad, decía trinidad y marcaba tres veces tres puntos, varias veces yo estaba así, hasta agujeré la hoja porque ella me estaba haciendo como un triángulo todo el tiempo, ¿no? O sea, fue muy interesante y mi tía que sabe mucho de esto dijo, está esto fuerte, esto la tía está muy fuerte, manejaste bien la situación, yo tenía miedo que te fueras a salir de control, pero porque ella sabe que yo le di permiso para hacer esto. De otra manera, porque el tiempo es muy limitado el que ellos tienen para poderse contactar. Mira, no es como uno quiera. He hablado con gente acerca de Sheila. Tú sabes que tengo amigos, ¿no? Sí. Y no, claro. No, no son cualquier amigo. Yo lo sé. No digo yo muchas cosas aquí porque, bueno, pues solo soy un exponente, un expositor de este tema. Pero bueno, a lo largo del tiempo hemos conocido a mucha gente que son expertos y que tienen nexos muy cañones con otras situaciones más altas. Y me dice, sí. y él, uno de ellos, me dijo, no te hagas marañas, no te enredes. Marlene tiene algún puesto, este amigo, este tipo tiene algún puesto que sea relevante para un mensaje. No, le dije, no. Mira, hay muchos contactados, pero es una comunión con el contactado. Lo que Sheila, muy probablemente a la experiencia que hemos tenido nosotros, no digo yo, ellos, los que te estoy platicando, cuando se acercan con alguien poderoso, son para mensajes importantes. Cuando hay contactados... Sí, claro, porque hay capacidad. Claro, uh-huh. para tú difundir, para tú mover hilos. Pero cuando no hay ese poder, dice, es un contacto personal. Ustedes están pensando en una conspiración gigante cuando realmente ella quiere llegar de nuevo a hablar con su madre, saber cómo está, o a lo mejor... está próximo a pasarle algo a alguno de ellos y ella está impidiendo que pase. ¿Por qué? Porque por el amor, por todo. Pero no te hagas enredos, dice, ese es personal. Eso es personal de Sheila. Sí. No les va a dar el mensaje del mundo. Omar, pero sí. No les va, uh-huh. ¿Sí me explico? Porque ni tú, Omar, ni no, nadie de ellos puede mover los hilos. Sí, obviamente eso yo de ninguna manera lo he visto. Sí, uh-huh. Para nada. Yo lo único, si hay algo que yo he tratado de hacer es el único medio, a lo que yo me dedico, digamos que sí es importante, pero no es un medio idóneo para yo dar a conocer un momento dado algo más. No, aparte, así yo fueras. Yo lo que he tratado de hacer, ajá, es a través de ti, que para mí ya eres un canal, que es a lo que me refiero. Sí, pero no ya tengo hilos. Ya sea que llegue a 10 personas, que llegue a 20. No, es nada más dar el mensaje. Claro. No, vaya, al final de cuentas ya las personas tienen un criterio y saben lo que quieren tomar y qué no, ¿no? De hecho, hemos hablado mucho de lo que es el libre albedrío y es completamente natural. Sí, pero hay que diferenciar algo, Marlene. Eso es lo que tú quieres. Uh-huh. Tú quieres dar un mensaje, pero eso no es lo que quiere Sheila. No, es lo que quiere ella, por eso te estoy diciendo, Omar, que eso me lo puntualizó y tengo los dos testigos, lo dijo en la sesión. ¿Qué quiere ella? Lo dijo, quiere que demos a dar a conocer que esto, que hay tiempos que ya vienen, tiempos próximos. Claro. Y cuando tú me preguntas que por qué fechas, bueno, las fechas
lo que ellos, lo que yo he sabido y que lo que yo siempre supe por boca de ellos más, es que ellos no tienen permitido ni dar fechas, ni dar obviamente algo más preciso. Imagínate tú, claro, que supiéramos esa información, el tipo de histeria colectiva que se pudiera ocasionar, ya sea en micro o en macro nivel. No, no importa, no, aquí si aparte, nos reciben 10 personas o miles o millones. No, no, espérate. Es una cuestión que no es sencilla. Ella nos da una información clasificada y mañana estoy muerto, ¿eh? Y mañana estás muerto. Sí, claro, no, estamos, o sea, incluyéndome a mí, eso, ¿no? O sea, claro. No nos está dando algo que no sepamos. ¿Sí me explico? Yo por eso pienso que es más personal. Mira, te voy a decir algo. Ayer hubo una... Tú sabes que en las religiones hay profetas. Uh-huh. Ayer profetizaron algo. Ajá. Todos están profetizando lo mismo. Sheisla. Sí, claro, y eso pastores, también lo hemos escuchado. Todos están profetizando, uh-huh, lo mismo. Se viene algo fuerte, se viene algo grande. Pero sinceramente, yo siento que lo de Sheisla es muy personal con ustedes. ¿Por qué crees que me quise apartar un poco? Porque dije, no, esto he platicado con varias personas, ya platiqué con una parapsicóloga, ya platiqué con un maestro sensorial. Me dijo, ese mensaje no es para, uh-huh, ti, güey. Estás entrando, ¿por qué? Porque la que te dio entrada para que tú tuvieras algo que ver no fue Sheisla, fue Marlene. Pero la realidad es que ella está contactando personalmente a ellos. Y antes de que tú me dijeras que habías tenido la sesión, me dijo, y vas a ver, en cuanto ella pueda, va a irlos juntando en grupos. Y al siguiente día o en la noche tú me hablas y me dices, oye, ¿qué crees que acabo de tener una sesión? Así, así, dije, está pasando. Yo te agradezco muchísimo, Marlene, pero realmente tienes que decirle y tienes que hablar con ella directamente y decir, ¿qué está pasando? Dime. Si tenemos que hacer algo, cambiar el estilo de nuestras vidas, que nos estás previniendo de algo, dinos. Pero no creo que esté dando un mensaje mundial, ¿sí me explico? Es un extraterrestre que está regresando. No murió, por supuesto. Ellos duran 300, 500 años. No murió, solamente se fue de la Tierra. Sí, es simplemente un cambio de dimensional. Claro, exactamente. No es que se mueran, fallezcan, vaya, de por sí el alma tampoco es cíclica, esa no se destruye ni se va a la nada, ¿no? Todo tiene una explicación. Tal vez las personas que consultaste, Omar, sí tengan razón en gran parte, y no pongo en el juicio lo que me estás comentando. Sí hay, es cierto en gran parte, pero yo sigo, por la información que yo recibí desde un principio, que habla de cuestiones globales, de cuestiones de todo lo que ella me describe en aquel momento que sí ocurrió, ahorita porque ya caducó, ¿no? Evidentemente ya eso no, ya pasó, ya no causaría ni siquiera asombro si yo les digo, ah, es que sí, me platico que esto va a ser aquí y esto acá, ¿no? Uh-huh. Pero como yo lo comprobé y así fue y así sucedió, es por eso que yo le estoy dando también otro sesgo. Vaya, es eso, Mar, nada más. ¿Tú supiste cosas que iban a pasar fuertes? Sí, claro. ¿Y hiciste algo para que no pasara? Pero yo las omití. ¿No? ¿Qué voy a hacer? No se puede hacer nada. Simplemente es una manera de comprobar. Ella quería nada más que comprobarme. Tú supieras, como su amiga, que te estaba comprobando, avalar lo que ella estaba diciendo. Pero no te dio un mensaje para que lo difundieras al mundo. Porque no tenías el poder pero y los hilos. Sí me explico. Sí me explico. Es lo que totalmente. Es lo que me están diciendo. Sí, te puede decir, ¿sabes qué? Biden mañana le va a salir un grano. Y le sale. Pero, ¿de qué te sirve esa información? ¿De qué nos sirve esa información? Si no podemos hacer nada. Yo no puedo llamar a Biden ahorita directamente. O que me digan, sí, ¿sabes qué? El Papa. Mañana se va a caer el Papa y va a perder la vida. ¿Tú crees que te van a creer? No, pues no, evidentemente no. Te está más dando. Que la persona que ya lo sabe y lo vive y lo observa, ¿no? Es como más una cuestión de comprobación. Por eso yo lo vi así, ¿no? Marlene, yo lo que. Sí, claro. Es tu amiga. Y te está diciendo cosas, claro, para que tú las sepas. Y si no las cuentas, qué chingón, qué chido. Pero yo siento. Sí, sí. Que ella quiere sentarse contigo y decirte, Marlene, mira,
abrazarte, te extrañé. Tengo la cara ardiendo. Un chingo, sí. Te extrañé. No te sugestiones, Marlene. Yo siento que te estás sugestionando mucho. Y discúlpame, no, eres mi súper amiga. Pero realmente... Te lo juro, no, es que hay cosas que no te las puedo ni describir porque yo sé que esto es otra cosa. Esto es una cuestión energética que ella está cargando en mí ahorita, por ejemplo, ¿no? No es que yo esté ahorita sugestionándome de algo, ¿no? Porque si hay alguien que ya no se sugestiona por el tema de ella, soy yo. Soy la única persona en la cual ella se apoya para dar a conocer el mensaje, sea pequeño, grande, mediano, no importa. Ella, soy su mensajera, punto. Soy su vehículo. No, Marlene, no. Para comunicarse, sí. No, yo siento que no eres su conducto. Que tú nos hayas incluido, que eso te lo agradecemos, te lo vamos a agradecer toda la vida. Yo siento que ella simplemente te dice, Marlene, yo a ti te amo. Mira, esto está pasando en tu mundo. Esto es como el amigo que está en el SAT y te dice, Omar, cuidado, ¿eh? Porque ¿qué crees? Que ya empezaron las auditorías y están checando esto, cosas que no sabe otra gente, pero me lo está diciendo a mí porque me quiere, porque me estima, porque tiene el chance de advertirme de algo que no tiene chance de advertirle a nadie. Yo siento eso, Marlene. Claro. Si a ti, yo quiero hacer un FaceTime en algún momento contigo, pero quiero, ¿qué te dije? Sí. Por teléfono. Marlene, quiero que ustedes primero cierren ese círculo y sepan perfectamente qué es lo que quiere Sheisla para ustedes. Y después yo ya entro. Si ustedes gustan incluirme, ya sí, entro. Sí, voy a investigar, ya que tenga yo mejor, como decimos vulgarmente, los pelos de la burra en la mano, yo voy a volver a llamar si hay algo trascendente. Y si no, mejor lo dejamos así para que no vaya, no exista tampoco un conflicto ni para ti ni para la gente, ¿no? Porque de ninguna manera yo he buscado dar a conocer esto por una razón. Vaya, porque todo el mundo cuando platica un caso personal, ¿no? Uh-huh. La intención es compartirlo nada más, sean con 10, 20, 30 mil personas, ¿no? No es el hecho de que uno quiera ver más allá, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad. Y bien lo mencionaste y lo señalaste y creo que es una respuesta muy honesta y es cierto, es cierto. Pero yo sigo con el dedo en el renglón y yo sé que hay otra vertiente que yo voy a descubrir y en su momento, cuando yo lo sepa, lo haré saber y para que también ya la gente, pues, vaya, se le quite también tal vez la curiosidad porque mucha gente sí me está preguntando y les agradezco muchísimo, de verdad, gente que sí también me manda mensajes, me quieren agregar a mi Instagram, ¿sí me explico? O sea, está padre porque si ellos quieren saber algún tipo de experiencia o algo, se sienten identificados y eso está muy bien. Yo creo que esa es la principal finalidad, Omar, de todo esto que estamos haciendo aquí, las personas que hablamos, y que tú nos das únicamente el canal abierto para hacerlo, es todo, no verlo como algo tampoco, ay, es que ya aquí todo se va a hacer. Pues no, evidentemente no tenemos esa capacidad, y las mismas leyes universales no nos permiten hacer eso, Omar. Entonces, no es posible así, vaya, no tenemos ese don tan grande para poderlo hacer, eso es obvio. Mira, yo lo único que quiero es que no te lleguen a censurar. Me sentiría yo muy mal en que te lleguen a censurar de alguna manera. ¿Y tú sabes a qué me refiero la censura? Sí, sí, sí. No, eso yo lo sé. Yo no quiero, yo no quiero que en algún momento ella te dé un mensaje y nosotros, claro, irresponsablemente yo por tener un like o por tener un video, exacto, que llegue a más, te diga, dínoslo. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees que esto sí, y que te dé un mensaje fuerte y que ella no esté disponiendo que lo cuentes? Sí, no. O sea, no quiero que... En todo caso, yo creo que hasta ni yo lo diría porque son cosas delicadas y yo no te podía comprometer a ti o a tu gente o a mí misma el hecho de estarlo ya dándolo a conocer algo más fuerte. Explico, si así fuera. Entonces, no, tal vez te lo diría yo de manera privada, pero no podríamos hacer algo así porque ya hemos comprobado en varias, si tú te pones a analizar todas las llamadas que hemos hecho, que yo he hecho, algo pasa, o sea, algo pasa. Entonces, hay gente que sí, hay grupos, gente que están vigilando este tipo de temas, no que mi tema sea
una cuestión de secreto de Estado ni mucho más, pero sí se está vigilando continuamente, los algoritmos se activan. El hecho de decir tal nombre, tal cosa, tal institución, tal esto, se activa. No es algo que uno esté, vaya, no es que estén dándonos tanta importancia, ¿no? Pero es así. Y si hay un riesgo, claro que hay un riesgo, Mar. Y por eso yo también te agradezco que me hayas dado el espacio para poder dar a conocer parte de mi historia. Y bueno, pues seguimos en esto, Mar. Y hay otra cosa nada más rápidamente, Omar, que yo quería señalar, que estuviste hablando con Glenn acerca de lo de los viajes astrales, que también por boca de Sheila y por entrenamiento de ella, yo sé cómo hacerlos, y no va así. O sea, lo que yo quería aclarar, porque luego puede prestarse también a que mucha gente se quiere meter en esta onda de los viajes astrales, y es algo muy peligroso, Omar. Uno tiene que tener un entrenamiento mental y muy fuerte a nivel psíquico, mental, en tu psique, para poder lograr ese estado de para llegar a otras dimensiones. Y cuando no hay un control, se llega justamente a lo que estaba describiendo Glenn. Puedes llegar al bajo astral, puedes llegar a ver cosas. No, espérame. ¿Estás hablando de otro tema diferente de Sheila? Sí. No vamos a cambiar ese tema. No te metas ahorita en otras ondas. Marlene, lo voy a decir directamente. Okay. Y te lo quiero decir porque te quiero mucho, porque eres mi amiga. Tú estás intervenida, Marlene. Sí. Yo, por favor, te pido, Marlene, personalmente, arregla las situaciones con Sheila. Por favor, Marlene. Sí. Por favor. Tú estás intervenida. No te metas. Ya ves cómo te metes eres muy hiperactiva, Marlene, y yo te entiendo porque sabes un chingo de cosas que mucha gente no sabe y me has compartido cosas, pero no trates de solucionar la vida de nadie. No, ahorita me cambiaste el tema a algo que, como queriendo opinar de la llama, y no te enfrasques cosas. Tienes una misión. No, es que me llamó la atención importante. Porque ese tema, sí. Tienes una misión importante, Marlene. No te desvíes. Pues sí. No te desvíes. Tienes una misión muy importante. Y es escuchar lo que te tiene que decir Sheila. Claro. Te voy a decir así o más claro. Puedes ser de las primeras personas que van a desarrollar y van a trascender. Muy probablemente lo que quiere Sheila es llegar y decirte: te voy a ayudar a trascender conmigo. ¿Viste Paul, la película de Paul? ¿Cómo se lleva la viejita? No, eso. ¿Al final? No, eso no la vi. No la vi, ¿eh? Bueno, no vi. Al final Paul, el extraterrestre, le dice a una de sus amigas terrestres, le dice: vámonos, te llevo conmigo. Ya no sufras aquí en este lugar mundano. Esto no lo he pensado solo yo, lo han pensado personas que están bien estudiadas, bien cañonas. Me dicen: es que ella quiere proteger a los suyos. Y tú, al abrir este caso, estás también hasta cierto punto no respetando la confidencialidad. Tú sabes quién es la familia de Sheila. Tú sabes quién es hoy la familia de Sheila. Sí, sí. Por Dios, tienen el museo más importante de tecnología de América. Sí, fueron parte de las misiones Apolo. Son exponentes, son ponentes a nivel mundial. Tienen acciones en donde Univisión, sí sabes quiénes están, de quiénes estamos hablando. Sí, por supuesto. El hermano Sheila, un señor poderosísimo, que juega golf con todos los árabes y con todos. Las personas a las que yo les hablé de este caso me dijeron: ¿neta estás hablando de esa familia, man? ¿De verdad estás hablando de la familia? ¿Sabías que el hermano de Sheila tiene acciones con mis propios patrones? Sí. Es que están en todos lados. Es un productor, host, manager de Facebook y de YouTube. O sea. Sí, ya sé. Tú sabes la trayectoria de este señor, de sus hermanos. Entonces, sí. Hazlo personal. Estás intervenida. Hazlo personal, protégete. Yo
¿Cuánto tiempo me tardé? Mi amor, aquí está presente. ¿Cuánto tiempo me tardé en dar el currículum en la plática que tuvimos de todo lo que ha hecho el hermano de Sheila? 10 minutos no te alcanzan, Sheila. Sí, yo lo sé. Por su papá y por él, es la televisión del mundo como la conocemos. Así es. Yo te quiero proteger mucho, y no porque yo, porque quiera que uno de mis videos llegue lejos. No, no me importa. Pero no, yo lo sé, me queda clarísimo. Cuando tú ya tengas cerrado ese círculo, ahora sí. A ver, Marlene, ahora sí vente al programa. Hasta te invito al programa. Pero quiero que cierres ese círculo, ¿va? Y te queremos mucho, sí, no sí, te sí, estamos sí. cortando. No. Tú no, sabes no, este, no, de este trasfondo. Manera, no, yo sé por dónde va todo esto y sí, por supuesto, hay cosas que sí que las digas, yo ya las estoy comprendiendo. Entonces no hay necesidad, no. Yo lo comprendo perfectamente y cuando sea el momento lo daré a conocer y si hay algo que tenga yo, que pueda yo expresar públicamente, por supuesto que lo voy a dar a conocer contigo, como yo te lo he dicho desde un principio, porque aquí ha sido el único lugar donde yo he dado a conocer este tema de manera ya pública, ¿no? Obviamente mis personas cercanas lo saben, muy cercanas, que no son más de 5 y eso no tiene mucho tiempo más que 2 o 3 gente de mi familia y una muy buena amiga y para le contar. Entonces, vaya, vamos a dejarlo así y entiendo el mensaje, Omar, y está perfecto. Vamos a ver qué pasa en un futuro y a ver qué es lo que sale de todo esto, Omar. Y gracias, todo, obviamente, por el espacio otra vez. Y todo esto es por protección, porque nosotros valemos mucho. A lo mejor nuestra vida no vale para mucha gente. No les importa desaparecer. Nosotros tenemos familia. Claro. Tenemos, ¿sí me explico? O sea, nuestra vida vale mucho. Y no son los Rockefeller, pero te puedo decir, porque dicen aquí, ¿quiénes son los Rockefeller? No son los Rockefeller, pero te voy a decir que tienen el mismo poder en la tecnología. Así se los puedo decir. No les puedo decir quién es. Porfa, ni de broma. No, ni de broma, porque el Señor es poderosísimo. Poderosísimo. O sea, realmente, yo me imagino que él es el que está por ahí monitoreando, pero es muy poderoso. Entonces, sí. Cierra ese círculo personal y cuando lo hayas cerrado personal, hablamos y te invito al programa, hacemos un FaceTime, hacemos te metemos ya en imagen al programa y podemos hablar ya corrido. Lo único que te puedo decir es que sí, lo último que supe es que le van a dar un reconocimiento por ser, creo que, el ingeniero responsable de misiones Apolo más importante que ha existido en la humanidad. Ahí te lo dejo. Sí, no, estamos hablando de palabras ya muy, muy fuertes. Mayores. En este tema. Cabrón, es un señor, pues es extraterrestre, obviamente. Tiene cuántas disciplinas, cuántos idiomas. Y su hijo igual, sí, sus hijos igual. Entonces, sí. Te agradezco mucho, te queremos mucho, Marlene. Tú sabes que eres nuestra amiga. Y todo esto que estoy haciendo es por protección, para protegerte, porque de verdad te queremos mucho. ¿Sale? No, muchas gracias, Omar. Igualmente, y gracias y por toda la gente que ha preguntado también. Y bueno, que entiendan también que hay cosas que tienen que tomar ahorita una pausa y vamos a ver qué pasa en un futuro más. Y gracias, de verdad. Espero que también tu familia se encuentre mejor. Y manténnos informados de lo que pase. Igual, sigue igual el tema. Y personas que se te busquen por privado, también. Tú ahí, si tienes tiempo, darles la atención, porque mucha gente quiere conocerte. Entonces. Sí, es lo que me he dado cuenta y yo estoy muy agradecida también por eso. Digo, yo soy una persona completamente normal, X en el mundo, entonces, pero es padre que alguien pues te se acerque a ti, ¿no? Habrá temas que me quieran compartir y yo encantada, ¿no? Porque al final de cuentas para eso estamos, para ayudarnos unos con otros también cuando se pueda. Entonces, adelante, no. Vamos para servir también, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias. Y no estoy enojado, estoy preocupado. Gracias por el tiempo. Estoy preocupado únicamente. No, queremos Omar, gracias. Te queremos mucho. No, yo lo sé, Omar. Igualmente, Omar. Un abrazo y pásensela muy bien. Cuídate. Un abrazo para todos. Bye. Gracias.
Omar. Bye. Se va Marlene desde Alemania. Es una situación muy difícil, amigos. Realmente he estado platicando con personas que han conocido personalmente a la familia de Sheisla y nada más todo con pincitas, tengan mucho cuidado, con pincitas. ¿Por qué? No son personas que se vayan por la vida quitando la vida, las personas no, pero son personas que tienen intereses muy poderosos y los tienen que proteger, tienen familias. Entonces, estamos hablando de una situación, imagínate una persona que tiene tanto que ver con tantos medios de comunicación, tanto que ver con agencias espaciales, que es host manager, productor manager de empresas tan importantes como las que estamos transmitiendo ahorita, y de repente que va a sentir que diga, ah, cabrón, están diciendo que mi papá era extraterrestre y están buscando a mi mamá, o a ver de qué se trata. Y todos lo haríamos, me explico. Todos lo haríamos. Todos. A ver, ¿de qué están hablando? ¿Están hablando de mí? ¿De qué? Son dueños de una de las fundaciones más importantes de México. Son filántropos, son altruistas, son todos estos cuates. O sea, yo empecé a investigar y dije, bueno, contra quién, ¿de quién estamos hablando? Y cuando me empieza a llegar toda la información de Marlene, me dice, mira, este es su hermano, este fue su papá, este es su otro hermano. Dije, wow, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de personas que están asociados con Azcárraga, con Salinas Pliego, y de México, aparte del mundo. Están en Univisión, están Telemundo. O sea... Y por eso, bueno, pues la están interviniendo, a ver qué dice, a ver qué conviene callarle, a ver qué no conviene callarle. Como les dije, son unas válvulas de escape, pero hay que tener cuidado hasta dónde lleguemos. Les agradezco mucho haber estado aquí, muchísimas gracias. Como siempre, son podcasts que no tienen que ver nada con otro podcast. Son podcasts que superan la realidad. Este es un podcast tocado extraterrestremente, si poderle llamar así, alienígenamente, y tocado también por entidades divinas, porque cada vez se están abriendo más ustedes, cada vez recibimos más información muy importante y está llegando gente que tiene puestos específicos, que tiene información específica que no cualquiera tiene, incluyendo, por ejemplo, a Glenn, a Xochitl, a todos ellos que han hecho de este programa muy especial, muy cañón. Les agradezco mucho, nos vemos hoy a las 8 de la noche. Muchas gracias, Marlene, te queremos muchísimo, sabes que todo es con mucho amor, pero vamos a ser más precavidos a partir de hoy. Gracias y nos vemos más tardecito a las 8. Recuerden que tenemos un VIP, enfrentaremos una bruja, el domingo 29 de enero del 2023, o sea, hace 3 días. Así es que manden su mensaje. Ya hay 30, 40 personas en el grupo. Es cupo ilimitado. Los que quieran inscribirse, obviamente tiene un costo. Pero si quieren, a lo mejor hasta con apoyo y vivir una experiencia muy diferente y verme, bueno, pues en acción también, eso es padre, ya es para desempolvarnos un poquito y ayudar a una familia. No es, esperemos que no nos gastemos todo, porque también queremos que nos quede ahí un poquito, pero si no, bueno, no pasa nada. Ya habrá otras entradas. Y los queremos mucho. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí, a todos los que fueron parte de este programa. Manden su inbox. Gracias por comentarios, gracias por todas sus estrellas. No estuve muy pendiente, estuve con la cabeza pensando en decir las palabras correctas porque estamos tratando un tema muy delicado. Muchísimas gracias, cuídense y nos vemos más tarde. Yo soy Omar Cruz. Chao.